Ahora sí vamos a empezar de nuevo nuestra última clase. Ahora sí tenemos los antónimos, ¿ya? Los antónimos. Y en nuestro libro, vamos a ver también nuestro libro, la página 98 y la página 99. Pero antes quiero pasarles, como yo sé que a ustedes les gusta, siempre les gusta que les pase un videito acerca del tema. No le puedo pasar un video aparte que no sea del tema. Le voy a pasar un videito acerca del tema. Armandito, lindo de mi vida. Esta vez, atento que me vas a participar, mi amor, ¿ya? Bien, vean el video acerca de la clase. ¿Les he buscado algo bonito, por favor? Atentos. ¡Ay, pero qué calor está haciendo! ¡Calor! ¡Qué calor! ¡Yo lo que tengo es un frío! Agapita, Cheche y Totoco. Los antónimos, o sea, los opuestos. Agapita, te tengo un reto. ¿De qué se trata, Cheche? Pues vamos a jugar a los antónimos. ¿A los antónimos? ¿Y cómo es? Para jugar a los antónimos, yo digo algo y tú dices lo contrario. ¡Ah, sí! Pues acepto el reto. ¡Rápido! ¡Lento! ¡Día! ¡Noche! Dulce. Amargo. Limpio. Sucio. Difícil. ¿Aceptarán el reto de los antónimos? Yo espero que sí. Bueno, yo soy la payasa Agapita. Y yo, el payaso Che Che. ¡Adiós! Y el antónimo, ¡hola! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Saludo! ¡Despedida! ¡Saludo! ¿Cuál era su antónimo? ¡Saludo! ¿Cuál era su antónimo? ¡Adiós! ¿Cuál era su antónimo? ¡Adiós! No, lo escucharon. ¿Cuál era su antónimo? ¡Despedida! ¡Saludo, despedida! Pues ahí la había agarrado a la payasita, ¿no? Bien, entonces ahora veremos, chicos, acerca de los antónimos. Y ahora vamos a ver qué pasaba con Don Hipos y Don Cocos. Don Hipos y Don Cocos estaban haciendo una conversación por WhatsApp. Vamos a ver qué le pasaba. ¿Qué le pasaba a Don Hipos y a Don Cocos? ¿Qué estaban utilizando? Primera vez que me entero que un hipopótamo tiene celular. ¿No? imagínate, este libro nos está armando todo a la vía internet, ¿no? A lo que primero era Doña Araña. Primero era Doña Araña, ahora estamos viendo a Don Hipos y Don Cocos. Mira lo que le dice Don Hipos, están en línea los dos, y dice, hola, ayer te esperé despierto. Y le responde Don Cocos, disculpa amigo, me quedé dormido, ¿no? Despierto, dormido, están usando antónimos, chicos.
Y ahora le dice, estoy feliz de comunicarme contigo. Y ahora Don Coco le responde, yo estoy triste porque te fuiste lejos. ¿Cuál es su antónimo? A ver, Alejandro. ¿Cuáles son los antónimos que están usando en la conversación de Don Hipos y Don Coco? Antónimos que están usando Don Hipos y Don Coco, Alejandro. Triste, feliz. Alejandro. Despierto, despierto, dormido. Despierto y dormido. ¿Y el otro? El otro. Feliz, triste. Feliz y triste. Muy bien. Vamos a subir ahora más nuestro libro para poder leer mejor. Ahora dice, ¿cómo se comunican estos personajes? ¿Qué expresan las caritas que acompañan al texto? A ver, ¿qué relación tienen las palabras destacadas? ¿Significan lo mismo? ¿Serán sinónimos? No. ¿Qué cosas serán? Significan lo opuesto, ¿verdad? Entonces marcan lo opuesto. Significa lo opuesto, que quiere decir lo contrario, ¿no es cierto? Opuesto es igual a decir lo contrario, que también vendría a ser una palabra sinónima. Ahora, ¿qué caritas expresan lo opuesto, lo contrario? A ver, chicos, llévenlo con una flechita de lo que está despierto. Esta es muy fácil. Claro, facilísima. De lo que está despierto, pasan a estar dormidos. Y de los que están felices, pasan a estar tristes. Lo contrario, excelente. En el celular del Hipo dice en línea. Ajá. Ahora ustedes mismos van a escribir dos palabras que signifiquen opuesto. A ver, Génesis, ¿qué va a poner Génesis? Génesis, ¿qué va a poner? Hola, adiós. Hola, adiós. Bien, muy bien. Les quedó. Yo puse lejos, cerca. Lejos, cerca. Muy bien. Esa Martina, ¿qué yo. ¿Qué vas a poner, Alejandro? Bonitas con B grande, B chica. B larga, B grande, nuevo. B larga, B larga, B labial. ¿Va a ver? Arriba y abajo es un antónimo. Claro, lo contrario. Alejandro, ¿qué vas a poner de antónimo acá? Nuevo, viejo. Nuevo, viejo, excelente. Mía, ¿qué va a poner de antónimos? Reír, llorar. Reír, llorar, muy bien, excelente. Los chicos van a poner muy buenos antónimos. ¿Qué va a poner Gabriela? Yo he puesto limpio, sucio. Excelente, Tiago. Armandito, ¿qué pondrías tú? Frío, caliente. Ah, ¿cómo? Frío, caliente. Frío y caliente, muy bien. ¿Qué va a poner Armando? Armando, ¿qué vas a poner? Armandito, ¿qué otros antónimos podrías usar? ¿Otro antónimo? Para poner ahí en el libro. Atropellado. Antónimos. Antónimos. Atropellado. Grande, chiquito. Grande y chiquito. Grande y chico. Muy bien, Armando. Un antónimo. Sinónimo. Sinónimo no estamos viendo ahorita, sino antónimo. Vamos a ver lo contrario. Bajo, alto. Bajo y alto, como hizo la payasita. Vamos a pasar a la segunda página. Vamos a observar y vamos a marcar. ¿Cuál es la palabra opuesta de callar? Hablar. Ajá, puede ser hablar o puede ser decir, ¿no? Entonces, ¿cuál es la palabra opuesta a callar? Decir. ¿Cuál es la palabra opuesta a baja? Lo que dijo por ahí algún niñito. Al baja, si eres bajita, si eres pequeña, la palabra alta, ¿no? Alta, lo contrario. Muy bien. ¿Cómo hago para subir esto? A ver, ¿cómo se dice? Ay, ya, bien, escribe las palabras opuestas a las del recuadro
Luego completa con ellas el crucigrama. Chicos, tenemos un crucigrama para trabajar en la número uno. A ver, lo contrario de encender, Armandito. Ajá. Armandito, lo contrario de encender. Apagado. Armandito, lo contrario de encender. Apagar. Apagar. Lo contrario de perder. Ganar. 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 Déjenlo leer, Armandito, solo, ¿ya? Lo contrario de reír. Triste. Lo contrario de reír, lea, Armandito. Llorar. 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 Muy llorar. Bien. Llorar. Lo contrario de verdadero. Okay. Armando, lo contrario de verdadero. Falso. Falso. Y lo contrario de bueno. Malo. Malo, muy bien. Entonces los niños van completando los opuestos. Muy bien, van completando los opuestos y van a completar ahora su crucigrama de letras. Bien, ¿qué podríamos entonces? En la número uno está la palabra pagar. Lo separamos las letras y ponemos A, P, A, G, A, R. Apagar. La número uno, su contrario, lo ponemos acá, su opuesto, el antónimo de la palabra encender, su antónimo apagar. Lo contrario de perder. Número dos. Sepárenlo. Separa lo contrario de perder, número 2, G-A-N-A-R, ganar, bien, ganar, lo contrario de perder, ganar. ¿Cuál es la página? La página 99, amor, 99. Lo contrario, número 3, lo contrario de reír, acá está la palabra número 3, lo contrario, el antónimo número 3, lo contrario de reír, llorar, doble L, 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 O, R, A, R, llorar, llorar. ¿Cuál era lo contrario de verdadero, Armandito? Armandito, ¿cuál era lo contrario de verdadero? Lo contrario de verdadero, el antónimo de la palabra verdadero. Falso. Falso. Falso, 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 falso. Hasta aquí nada más es, ¿no? F, A, L, S, O. Falso. Excelente. Ahora lee este texto divertido. A ver, Armandito, contigo, mi amor, porque tú, yo quiero que tú participes, porque así me participas. A ver, léeme, Armandito, esto, por favor. Sí, se escucha como cortado. Armandito, lee esta parte. Espera. ¿Cuál parte? Esta, solamente Armando, por favor, ¿eh? Necesito escuchar a Armandito. Para que tu piel luzca, perdón, áspera, sucia, y ocupa de opaca necesitas un jabón con un desagradable. Desagradable. Perfume claro. Claro. De mala calidad. ¡Ay, qué gracioso este texto! Imagínate, para que mi piel luzca áspera. ¡Ay, qué gracioso! A ver, Joaquín, a ver, tú léelo. Joaquín. A ver, para, léeme. Para que tu piel nunca espera. Áspera. Áspera. Ajá.
sucia. Ajá. Opaca. Ajá. Necesitas un jabón con un de. Necesitas un jabón con un desagradable perfume claro y de mala calidad. Necesitas un jabón con un desagradable perfume, claro, y de mala calidad. ¿Qué es eso? Esto sí que está divertido. ¿Cómo es que voy a usar? ¿Yo cómo que voy a querer tener mi piel áspera? A ver, lee, Gabrielita, a ver, léelo. Creo que me estoy confundiendo. ¿Cómo es que va a decir eso? A ver, Gabrielita, a ver. Tu piel luzca, espera, sucia y opaca. Necesita un jabón con una desagradable perfume caro y de mala calidad. Entonces está diciendo lo correcto. A ver, Abril, a ver, léelo, Abril. Creo que me estoy confundiendo. ¿Cómo es que va a decir eso? A ver, Abril, léelo bien. Para que tu piel luzca espera. Áspera, ¿no? Áspera, sucia y opaca. Un jabón con un desagradable perfume caro y de mala calidad. ¡Wow! A ver, Génesis, que me está levantando la mano. ¿Qué está pasando con esto, Génesis? A ver, léelo de nuevo. Gracias, Abril. A ver, Génesis. Porque para que tu piel luzca áspera, sucia y opaca, necesitas un jabón con un desagradable perfume caro y de mala calidad. ¡Wow! Esto está mal. Aquí tenemos que cambiar la cosa. A ver, Emanuel, ¿tú me puedes ayudar? Por favor, vamos a cambiar las palabras que están en negrita. Emanuel, ¿me puedes ayudar? Por favor. Sí, después yo. Ya, mi amor. Tú también lo vas a leer, Antonella, pero quiero que me ayude Emanuel. Emanuel, ¿me puedes ayudar en cambiar esto que está pasando? ¿Cómo va a ser posible que para que mi piel luzca áspera, en lugar de áspera, su antónimo, ¿qué podría decir? No puede decir áspera. Suave. A ver, Emanuel, vamos a cambiar y vamos. Yo lo dije. Muy bien, Armandito, te felicito. Entonces vamos a cambiar. Yo escuché como una voz de niña. Sí, pero es de Armando. Vamos a cambiar, Emanuel, ¿ya? Emanuel, me vas a cambiar los términos, me vas a cambiar en antónimos. En lugar de decir áspera, vas a decir lo que dijo Armando. Suave, para que tu piel luzca suave. Claro, así tendría que ser, ¿no es cierto, Emanuel? A ver, Emanuel. Sucia. Claro, en lugar de sucia, ¿qué vas a decir? Suave. Limpia. Eso, limpia. Y en lugar de opaca, ¿qué vas a decir? Lisa. Brillante. Lo contrario de opaco es brillante. Ya, a ver. Emanuel, ayúdame con la lectura, por favor, porque yo no quiero un jabón así. A ver, ayúdame, Emanuel. Para que tu piel luzca y suave, necesitas jabón con... Espera. Otra vez. Está bonito. Ahora sí lo escucho. A ver, otra vez. Para que tu piel luzca suave y limpia y brillante, creo que era. Sí. Jabón con un... ¿Cómo se dice esa palabra? Agradable. Agradable. Perfume.
perfume barato y de buena calidad. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Me cambiaron! Ahora sí suena bonito. Ah, pues, los Antonella. Mucho negro son para cambiar. Digo sí, a ver, Antonella, todo, pero cambiada. A ver, cambiada la palabra. Para que tu piel luzca suave y limpia. Ay, no. Para que tu piel luzca suave. Está bien. Limpia y brillante, necesitas un jabón con un agradable perfume, barato y de buena calidad. ¡Claro! Ahora sí suena bonito. Ahora me lee Daniela. Perdí algo. Vamos. Para que tu piel luzca suave, limpia y hermosa, necesitas un jabón con un agradable perfume, barato y de buena calidad. Bien, ¿no? Solo que de hermosa es lo contrario de feo, ¿no? Opaca, lo contrario de opaco sería brillante, ¿no? Opaco es lo contrario, opaco, pues no se ve brillante, no se ve reluciente, ¿no? O también podría ser reluciente, ¿no? A ver, le va a leer ahora Arianita Olea. A ver, Arianita Olea, cambiando. Para que tu piel luzca agradable. ¿Agradable? A ver. Contrario de áspero. Agradable. No, Arianita. Vamos a cambiar los Ya, vamos, de nuevo, Arianita, de nuevo. No te des por vencida. Otra vez. Para que tu piel luzca. Suave. Ya. Necesita. Espera. Hasta aquí está. Ya dijiste lo contrario de áspero, suave. ¿Aquí qué sería? Limpia. Y. Lo contrario de opaco. Brillante. Necesitas un jabón con un agradable. Eso. Perfume barato y de buena calidad. Excelente, muy bien, Arianita, excelente, ahora sí. Sí, excelente. Entonces, ya tenemos que el texto lo hemos cambiado por los antónimos correspondientes. Ahora vamos a jugar un poquito para los niñitos que no participaron, los que todavía faltan. A ver, vamos a jugar con estos textos sinónimos y antónimos. ¿Ya? Pero en este caso, aquí tenemos algunos, un poquito más atrás. Hoy es mi día de anto. Ay, hoy es su día de anto, de antónimos. Muy bien. Ahora le voy a llamar por orden de lista, y no llamé. Alejandro. Alejandro de mi vida, mi amor precioso. Acá dice que vamos a reemplazar la palabra que está aquí, por su sinónimo. Ahora vamos a ponerle un sinónimo que sea una palabra que sea el mismo significado. Sí, esto lo van a hacer después como tarea. Ya, hijitos, lo van a pasar en su cuaderno o van a imprimir la hoja y lo van a hacer en su cuaderno. A ver, Alejandro. Alejandro de mi vida. ¿Es esta tarea? Después, sí, mi amor, para después. A ver, Alejandro, vamos. Mi mamá, en lugar de decir mi mamá tiene un anillo, tú puedes decir mi mamá tiene una... sortija. Excelente, Alejandro, felicitaciones. A ver, muy bien, Alejandro. Ahora va a decir Mía. Mía, la vaca mueve el rabo.
¿Qué podemos decir? La vaca mueve su cola. ¡Cola! ¡Excelente, Mía! ¡Tiago, rápido! Tiago, vamos a conversar. ¿Qué puede decir en lugar de conversar? Su sinónimo. Vamos a hablar o dialogar. Vamos a dialogar. Abigail, ¿qué puede ser acá? El payaso es glotón. El payaso es come libre. Comelón. Abigail, esto. Mi tío está afligido. Sinónimos. Triste. Bien. Sí. A ver, Abril. Debemos acatar las reglas. Sinónimo. Debemos obedecer las reglas. Sí, pero le pregunté a Abril, ya Emanuel, ya participaste aquí. Abril, en lugar de decir, iré a un matrimonio, ¿qué puedo decir? No iré a un matrimonio. No, tengo que decir el antónimo de la palabra matrimonio, Armandito. A ver, Abril. Boda. Muy bien, mira, iré a una boda. A ver. Eso, la niña Gabrielita. Gabriela, tuve una tardanza ayer. Tuve una de... Demora, tuve una demora, ¿ya? Tuve una demora. A ver, vamos a continuar con la siguiente, ahora con la de abajo. A ver, vamos a leer ahora la parte de abajo. Mírenlo, por favor. Vamos a subir un poquito. No se veía bien. Sí, ahora ya no se ve mejor. Bien, Luis. Pero ya se ve mejor, ¿o quiere que lo acerque más? A ver, vamos a tratar de acercarlo más entonces. A ver, Gabrielita, necesito que leas tú. Ahora sí, antónimo, Gabrielita. Gabrielita, número uno. Tengo un pasador muy largo. En cambio, el otro es... Muy corto. ¡Corto! ¡Perfecto! Bien, ahora le toca a José. José. José, a ver, lee, José. Creí. Creí que el examen sería difícil, pero resultó fácil. Bien, Armandito, no cantes en la pantalla, corazoncito. Fácil, muy bien. Ahora le toca a Génesis. El árbol es... A ver, Génesis, lee el 3. Con un antónimo. El árbol está en el exterior de la casa. La lámpara está en el... Lo contrario de exterior. Interior, perfecto. Lea Daniela. El viento apagó la vela y mi mamá lo volvió a prender. Lo contrario de apagar, prender. Perfecto, muy bien. Qué lindo se están leyendo. Pasamos a la siguiente página. La siguiente página, ahora también hay que cambiar antónimos, encontrar antónimos para esto. Vamos a verlo. Libro. Ah, ese es otro libro, mi amor, este es otro libro. Acá dice, a ver, vamos a ver, le toca a Padilla. ¿También otra tarea para después? Sí, después lo van a hacer en su cuaderno esto. Diego Padilla, vamos, hijito, rápido. ¿Ya no me tocaba después de Daniel a mí?
Ah, Olea ya no, Olea ya participó. Necesito a Diego un ratito. Diego. Diego. Dieguito, por favor. Ya estoy. Ya, lee, por favor, mi amor. Ya estoy, Miss. Es que estaba en el baño. Ya, lee. En lugar de ir por el camino ancho, elegiremos el camino. Lo contrario de ancho. Delgado, ¿no? Por el camino más delgado, ¿no? El camino más angosto, lo contrario de ancho, angosto, de más delgadito, más angosto, ¿ya? A ver, Diego, el siguiente. Mi tío rechazó la oferta, pero mi vecino la aceptó. ¡Excelente! Hasta allí, muy bien. Ahora sigue Prado, Martínez, Armando. Lee, por favor. No puedo decir la difícil. Falso es verdadero. Como gigante es a chiquito. Bien, pequeño, ¿no? Pequeño, chiquito pequeño. También puede ser. Claro que sí, Armando, qué lindo. Príncipe. No puede participar, Príncipe, porque no tiene su micrófono. Su micrófono, chicos. Bueno, ya. Caled. Caled. A ver, está la 4. Sí, sí, tiene el micrófono, pero no la escuchamos. No la escuchamos en el inglés. Macielito, déjame escuchar a Caled, por favor. Todos calladitos. Antes decía mentiras, ahora solo digo la verdad. Excelente, Caled. Siguiente, Enzo. Uy, justo lo que le toca, lo que le gusta a Enzo. Encito. A ver. Léeme la quinta. A ver, la frustración es más fácil que la. ¿La difícil? No, a él le gusta. Ajá, la sustracción es más fácil que la. La sustracción es la resta. La sustracción es más fácil que la. Suma. Bien, Enzo. La siguiente, Encito, la siguiente, porque no has participado casi hoy día. A ver, la siguiente. Enzo, tú puedes, Encito, tú puedes. Claro. Gracias, Diego. Claro es a oscuro, como día es a noche. ¡Noche! ¡Bien! ¿Podrás hacer la 7, Encito? Sí. A ver. A ver, Luis empezará el texto y Anita lo va a terminar. ¡Terminar! ¡Oiga, Enzo! ¡Qué lindo! ¡Sí sabe, mi Enzo! Ahora le toca a Emanuel. Emanuel, de la 8. ¿Emanuel? Sí. La 8, mi vida, la 8. Sí. Lee la 8. La carne está cruda, pero... Ya le estoy diciendo, Miss. La carne está cruda, pero los fideos ya están preparados. Cocidos. Lo contrario de crudo es cocido. Ya, esa es la palabra. A ver, sigue. La siguiente, Emanuel. Emanuel, la siguiente. La silla es incómoda, pero... La silla es incómoda, pero el señor es muy cómodo. ¡Excelente! Muy bien. Antonella. ¿Mis? Esta, la 10. Ah, ya. Esta obra es anónima, pero... Ya puede. ¿Mis? Sí, esta obra es anónima. Pero esa novela es... Con... No... Anónima.
Lo contrario de anónimo es conocido. O sea, anónimo es cuando no conoces a la persona que lo hizo. Y no se conoce. Entonces, esta obra ¿puedo es... ¿Puedo leer la otra? Sí, mi amor. Pero está muy baja. A ver, está muy baja la otra. Lo voy a subir un poquito. Vamos a subir un poquito. Ahora sí. Ah, voy a leer, ¿no? Sí. A ver, nuevamente dilo la 10. Esta obra es anónima, pero esa novela es... Conocida. ¿Ya? A ver, la siguiente. Mío. Sí, Antonella. Existen dos polos. Uno es negativo y el otro es... Lo contrario de negativo, positivo. La última para ti, Antonella. Ya. Ahora me siento débil. Luego me sentiré fuerte. Excelente. Ahora le voy a pasar esta parte a Jaciel. Ya estoy aquí. Jaciel, ya estás allí, Jaciel. Búscame lo contrario, el antónimo de aceptar. ¿Cuál es su antónimo, Jaciel? Está aquí. ¿Dónde le pondrías el número uno? ¿Cuál de ellas? Y se va preparando, Olea se va preparando. Vamos, Facilito, lo contrario de aceptar. Rechazar, muy bien. Otra, Facil, lo contrario de verdad. ¿Qué? Lo contrario de verdad. Mentira. Ariana Olea, la última. Lo contrario de ancho. De ancho. De ancho. Sí. Angosto. Angosto, muy bien. Lo contrario de empezar. Empezar. Terminar, muy bien. Y ahora le viene de nuevo a Mía, rapidito, Mía. Lo contrario de adición. Lo contrario de adición. Mía no está, sí está. Mía, lo contrario de adición, mi amor. Sustracción, muy bien. Mía, el otro, lo contrario de cómodo. Cómodo, incómodo. Muy bien, Mía, incómodo. Chicos, déjenme participar a Mía. Y ya estamos por terminar. Le toca a Tiago, lo último. Tiago, lo contrario de perder. Ganar. Déjenlo participar a Tiago, por favor. Lo contrario de débil. Fuerte. Excelente. Muy bien, chicos. Pantalla completa ahora. Hemos terminado. Qué bonito los antónimos. Vamos conociendo nuevas palabras. Ya, mi amor, estas hojitas la pueden imprimir y ustedes pueden completar la palabra que le corresponde. Hijitos, les voy a mandar al WhatsApp. Mi Abigail, hasta mañana, les voy a mandar... Hasta mañana. Temprano, ya, mi amor, temprano, mañana. Ya, mamita, ¿ah?